Esté con vosotros. Hermanos, nos hemos reunido en torno al altar para celebrar el misterio pascual de Jesucristo que se cumple en nuestro hermano presbítero Pedro, cuyo cuerpo acompañamos con veneración y con respeto. Un día fue recibido en la familia de los hijos de Dios por el bautismo, quedando para siempre incorporado a Cristo. Otro día, por medio del sacramento del orden, fue hecho signo e instrumento de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Desde entonces, sus manos, sus labios y su corazón han estado consagrados al ministerio presbiteral. Nuestra presencia aquí quiere ser expresión de gratitud al Señor por el don de la vida sacerdotal de su siervo y súplica, confiada, de que participará en el banquete celeste en el que tantas veces, el que tantas veces presidió la Eucaristía en la tierra. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano Pedro, presbítero, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. De la santa gloria del Padre clemente e inmortal, santo y feliz Jesucristo. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Pedro, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Que el presbítero Pedro, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora, contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya, cuando vivía en la luz limitada de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y predicó con celo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, pastor inmortal de los hombres,
concede a tu siervo Pedro, presbítero, que pueda gozar eternamente en el cielo de la gracia y del perdón que él administró en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos
y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, concelebrantes de nuestro querido presbiterio diocesano, querida familia, especialmente querida hermana Consuelo, y sobrinos que le acompañáis y que le habéis acompañado durante toda la vida, queridos hermanos todos, que habéis querido acompañarle en este momento último de dar este último adiós después de su larga vida, como persona y como sacerdote. Don Pedro nació el 1 de abril de 1921, lo que quiere decir que el 4 de abril había cumplido 102 años, perdón, de vida. Fue ordenado presbítero, sacerdote, el 4 de abril de 1948, habiendo cumplido sus bodas de plata este año, en el pasado mes de abril, sus 75 años de vida sacerdotal, las bodas de diamante. Tuve la suerte y la oportunidad de acompañarle tanto cuando cumplió el siglo de edad como este año, el 4 de abril, cuando cumplió sus 75 años de vida sacerdotal, sus bodas de diamante. Y digo que tuve la suerte y la oportunidad, porque realmente era una suerte y una oportunidad pasar un rato con él. Un sacerdote de conversación fácil y sencilla, con una memoria entrañable e increíble, de todo cuanto había vivido como sacerdote, que lo contaba con verdadera pasión, con nombres, fechas y cosas bien señaladas. La verdad es que daba gusto escucharle y hablar con él. Una persona alegre, que mostraba su alegría de vivir y su alegría de haber sido y de ser lo que era, 75 años sacerdote al servicio de Dios y de los hermanos. Yo siempre que he tratado con él con motivo de su cumpleaños o de su aniversario sacerdotal, regresaba siempre a mi casa lleno de alegría, con ilusión renovada y dando gracias a Dios por su vida y por su ministerio, por su sacerdocio, porque veía en él un testimonio de alguien a quien le había tocado muchas penalidades durante toda la guerra civil, indudablemente, pero que todas había sabido encajarlas en su vida con esperanza y alegría, y había vivido su vida y su vida sacerdotal con entrega y fidelidad al Señor. Don Pedro ejerció su ministerio sacerdotal en distintos cargos y tareas pastorales: ecónomo de San Lorenzo de Calatrava, encargado de hortezuelas, coadjutor de Membrilla, ecónomo de Montiel, párroco consultor de la diócesis, ecónomo de Herencia y párroco de Herencia, y desde allí es desde donde se jubila y disfruta de su jubilación tantos años. Trabajó mucho con los matrimonios y fue él el que introdujo en Ciudad Real como diócesis, al llevarlos a Herencia, los primeros equipos de Nuestra Señora, de este movimiento de vida matrimonial y familiar, que tanto bien han hecho en todo el tiempo desde que don Pedro introdujo el primero, y han sido para todos cuantos le hemos conocido y tratado un verdadero testimonio de fidelidad y de alegría sacerdotal. La verdad es que respiraba entusiasmo y alegría, alegría y entusiasmo que hoy son tan importantes también en la vida de todo sacerdote y de todo cristiano.
Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de fe como lo mejor que nos ha podido pasar en la vida y nuestro sacerdocio también como tal. Por eso, en esta mañana, nos hemos reunido, queridos hermanos, para dar este último adiós a nuestro hermano Pedro y agradecer al Señor su persona y su ministerio por todo lo que él trabajó por el reino y por tanto bien como hizo a tanta gente a la que se entregó, formó y animó a la vivencia de la fe en Cristo Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en la cual nos dice: ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Estamos seguros que don Pedro vivió para el Señor entregando su vida y entregándose del todo a la predicación del Evangelio, hacer el bien a todos los que estuvo a su servicio por encargo del obispo, y ha muerto en el Señor y para el Señor. Él había pensado muchas veces en este momento de la muerte, y dada su edad la esperaba llena de paz. Hablábamos precisamente de esto el último día que lo sacaba él, para decir que, bueno, pues que él estaba preparado y que cuando Dios quisiera, ¿no? Cuando el Señor quiera, que decía. Porque estaba preparado para encontrarse con el Señor y para que se cumpliera en él el deseo de Cristo, que expresa también en la oración sacerdotal: que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que tú me diste. Junto a la acción de gracias, que es indudable que tenemos que dar por una vida tan larga, 102 años, y junto a ese ministerio también de nuestro hermano, lo hacemos por excelencia cuando celebramos la Eucaristía, que es la acción de gracias suprema de Jesús al Padre. Pues unimos a esta acción de gracias al Padre las gracias y la acción de gracias por don Pedro, que ha sido llamado definitivamente por la voz del Padre a entrar en la casa que Cristo y en la habitación que Cristo había preparado para él, por su fidelidad a la vida cristiana y a la vida sacerdotal, por su persona, por su fe y por su sacerdocio. Que el seguimiento de Jesús y la entrega de toda la larga vida al servicio de la predicación del Evangelio le hayan merecido el premio de la vida eterna, que Dios ha prometido a todos los que son fieles a su llamada y a su servicio, a la fe y al camino y al estilo que Jesús pide que nosotros, cada uno de nosotros, también vivamos, presentándose ante Dios y ante el Padre con su vida cargado de buenas obras, porque esto es lo más importante en la vida del hombre. La vida es ese recorrido, ese peregrinar que hacemos a través de los años que vivimos, preparando y llenando nuestras alforjas, nuestras manos, nuestra vida de buenas obras ante las que presentarnos al Señor el día que nos llame a cada uno. Y si en algo quedó manchado como fruto de su debilidad humana, pues que el Señor le perdone y le purifique y le introduzca en la casa del Padre para siempre. Que todo lo que dio sentido a toda su vida, que fue la esperanza y la fe en el Señor, que le llevó a dejar todo lo demás para servirle solo a él como sacerdote, le sirva también ahora como la garantía de la entrada y la posesión en el reino del Padre por toda la eternidad. Pedimos al Señor, por tanto, por el alma de nuestro hermano Pedro, para que el Señor sea misericordioso, porque como persona que era, seguro que tenía también algunas cosas que tenía y que mancharon su propia vida, pues que esas el Señor también las perdone, le purifique y le lleve para siempre a gozar de su compañía en el cielo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna.
lleno de confianza y de necesidades, le presentamos al Señor ahora nuestra oración, primero por nuestro hermano Pedro, por todos nosotros y por todos los que han muerto en Cristo. Por nuestro hermano Pedro, presbítero, elegido para hacer la prece de Cristo en medio de la comunidad, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniéndolo a él la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor suscite abundantes vocaciones al sacerdocio y no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y los sacramentos, roguemos al Señor. Rogamos, oyemos. Por todos nosotros, para que imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por Dios y nuestros hermanos, roguemos al Señor. Rogamos, oyemos. Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Pedro, presbítero, te pedimos que le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solícitos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, en tu bondad este sacrificio que nosotros, tus siervos, te presentamos por nuestro hermano Pedro, presbítero, y este sacrificio que él te ofreció con amor en sus días de servicio a la Iglesia, te pedimos que ahora le alcancen tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad el justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles,
tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Pedro, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen del Espino, su esposo San José, los apóstoles Santiago el Mayor y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, y rezando por el eterno descanso de nuestro hermano Pedro, le rezamos al Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que en virtud de este sacrificio, tu siervo Pedro, presbítero, que consagró su vida al servicio de la Iglesia, viva ahora feliz en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de entregar a la tierra donde fue formado el cuerpo de nuestro hermano Pedro, presbítero de esta diócesis de Ciudad Real, despidámonos de él con el último gesto de respeto y de veneración. Hecho templo vivo de Dios por el bautismo, participó después en el sacerdocio de Jesucristo por el sacramento del orden. Sus manos fueron entonces ungidas para bendecir y perdonar, sus labios destinados a predicar el Evangelio y su corazón a acoger paternalmente a todos los hombres. Este último adiós está marcado, pues, por la gratitud y el reconocimiento hacia una vida sacerdotal gastada en el servicio de Dios y de la Iglesia. Que nuestra oración encomiende a nuestro hermano en las manos del Padre Celestial, con la intercesión de María, la Madre del Señor y de los santos apóstoles. El agua que vamos a derramar sobre su cuerpo, el cuerpo de nuestro hermano, nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. El incienso que derramaremos, con el que perfumaremos luego su cadáver, nos traerá a la memoria que lo que ahora es solo su cuerpo fue templo del Espíritu y está llamado a ser, por la resurrección, piedra viva del templo de la Jerusalén celeste. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Pedro, presbítero, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano, para que, terminado su duro combate en la vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos y en sus tiendas entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme,
de que no ha perdido la vida, sino que la reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.